2020. Continuamos aquí en La Expiación, pero en este bloque vamos a recibir al señor Fabián Arenillas. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. Bueno, estamos muy contentos de que hayas podido venir, de que hayas podido acercarte, porque generalmente cuando es así en persona se dan otras cosas, y sobre todo para hablar de una serie como es Monzón, nos parecía que era bueno que te acerques, así que te reitero las gracias. Bueno, además está decir que tenés una extensa carrera en cine, en teatro, en televisión. Has hecho desde publicidades hasta películas, de teatros. Bueno, justo tenés una gorra ahí de microteatro. Series. Voy a estar, sí, después te cuento. Ah, mira, bueno, sí. Tiras diarias, de un poco de todo. Pero nosotros hicimos una selección de lo que nos parecía que era, por lo menos para hoy, esta primera vez, algo para conversar. Y en especial nos gustaría arrancar con el personaje de Amílcar Bruza, que es el de Monzón, porque bueno, también es una serie que nos parece que está muy, muy bien hecha en cuanto a la calidad, porque como te decía, cuida un poco a los protagonistas y en especial a la víctima de la vida de Monzón, a Alicia Muniz, así que nos parecía importante tener esta serie por cómo fue tratada, y en especial porque tu personaje es un entrenador que yo tengo entendido que es uno de los más importantes de Latinoamérica, que no solo trabajó con Monzón, sino con otros, también con otros boxeadores de Colombia, Venezuela, El Salvador, también otros argentinos. Y me gustaría saber, bueno, qué historias tenías vos sobre Amílcar, si realmente lo conocías, y sobre Monzón, si en algún momento tuviste ese interés viste alguna de sus peleas en algún momento, por ahí. Claro, los conocí a Monzón. Monzón creo que fue campeón mundial en el 71. Sí. Yo nací en el 64, así que veía las películas en blanco y negro cuando yo tenía 7, 8, 9 años. Las veía porque las veía todo el mundo. O sea, donde vos estabas venía la pelea de Monzón y se prendía el televisor en una casa, en un club, en cualquier lado. Entonces las veía todo el mundo, las peleas. Claro. A Monzón, aparte, me gusta el boxeo. Ah, mirá, mirá qué buen dato. Sí, mi viejo, digamos, me hizo conocer a los buenos boxeadores. Entonces, bueno, también había un interés particular por ese deporte. Sí. Entonces a Monzón lo conocía. A Bruza lo tenía registrado visualmente porque era el tipo que estaba siempre ahí. Era conocido Bruza. Bruza era un... En el mundo del boxeo era un tipo muy conocido. Era el manager de Monzón, que Monzón era el campeón máximo. Sí. Y después Bruza, cuando se pelea con Lectura y se va... Claro. Te cuento un poquito la historia. Y se va... Le cierra Luna Park, que era lo mismo que decirte, mirá, la única fábrica abierta que hay para tu profesión, no te queremos, o sea que te tenés que exiliar. Entonces el tipo se fue y triunfó en el exterior. Pero el espaldarazo se lo dio Monzón, porque cuando él lo conoce a Monzón, esto porque a mí me gusta un poco la Wikipedia, bueno, ¿viste? Sí. Entonces aproveché y dije, a ver un poquito, informarme un poquito. Y me imagino que tuvo que haber un proceso de búsqueda. No es que para actuarlo tenés que saber si Bruza se casó dos veces o cuántos hijos tuvo. No, claro. Pero a mí me gusta un poco investigar. No, pero bueno, Bruza no era... Bueno, eso sí lo tuve que saber porque está en la historia. Bruza era un ex boxeador medio de muy buena categoría. Sí. Entonces se retiró porque no pudo llegar a nada, pero se dedicó a enseñar. Y cuando aparece Monzón, ya era un tipo que tenía sus años, Bruza, y tenía un gimnasio en Santa Fe, no había sacado ningún campeón. Con Monzón pega el salto. O sea que los dos van juntos, del debe, como decía Bruza, del debe al haber, juntos. Eso los une mucho, digamos, porque no es que es un tipo que ya tiene éxito o que tiene plata y le da el lugar al otro, sino que los dos pasan de, arrancan juntos de la nada, como un dúo prácticamente, claro, y llegan a lo que llegan, juntos. Claro, bueno, justamente este personaje que te tocó interpretar a vos, que es Amílcar Bruza, fue una persona clave en la vida de Monzón, ¿no? Porque era el que saca lo mejor de él, el que lo incentivaba, el que le transmite esa fascinación, ¿no? Por el boxeo. Tiene que ver también, era una persona de valores que le transmitía, ¿no? Me ponía a pensar que, pero fundamentalmente que le transmitió a Monzón esa fascinación, ¿no? Por el boxeo. Sería. Claro, el gran motivador.
Sí, era un tipo de campo. Acá ya más concretamente para componer el personaje tuve que tener en cuenta que era un tipo de campo, no era un tipo ni un porteño ni un tipo urbano, era un tipo más de campo, si bien vivió en Buenos Aires, tenía un dejo de campechanismo. Claro. Y además manejaba esos valores tradicionales de la clase media del interior, un poco conservador, si querés, pero que para manejar un boxeador era interesante, porque era de la vida sana, de la corrección en la vida, de los valores del esfuerzo, del sacrificio. Mm. Entonces todo eso se lo transmitió a Monzón, a un boxeador que no tenía ningún tipo de cultura. Era un marginal absoluto, Monzón, no sabía ni leer ni escribir al principio. Entonces, en cambio, Bruce era un tipo un poco más formado y, bueno, en función de esos valores fue que lo fue llevando a la carrera, porque Monzón, bueno, después terminó como terminó. Evidentemente que era un tipo que necesitaba una conducción, si no, sí, se desbarrancaba. Claro, bueno, justamente una de como las un escenas... padre que no tuvo, además, ¿no? Claro, claro. Una de las escenas que marcan fue cuando Amílcar le dice: acá se pelea para ser campeón, no se pelea para ni por mujeres ni por plata, ¿no? Mm. Para vos, ¿qué fue lo principal que Amílcar le transmitió y por qué se lo transmitió eso? Yo creo que lo principal es esto que te decía, que es que por más talento que vos tengas, todos los logros tienen que ser tramitados a través del esfuerzo y de querer realmente lograrlo, el sacrificio, ¿no? Por arte de magia no, las cosas no ocurren. Tenía esa mentalidad. Y Monzón es un boxeador que no es que era un talentoso innato. Pudo llegar a lo que llegó porque se sacrificó mucho también. Entonces me parece que esa transmisión del esfuerzo, en el caso de Monzón, fue lo más importante. Y además también el tema de la lealtad con el otro y con uno mismo. Es decir, no te hagas trampa, viste, decía. Claro. Tenés que ser honesto con los entrenamientos. Si no te hagas trampa, no vengas tarde, no tomes, no chupes, no. Sí, no, acá se termina el boliche, digamos, se termina. Si no, sí, dejalo, o sea, no, claro, tiene sentido, digamos. Bueno, eso me parece que era el caso. Yo lo tomé por ese lado. A mí me ayudó, igual que, bueno, como un padre severo, pero era un padre severo, como chapado a la antigua, pero amoroso. Claro. Lo cuidaba mucho. Entonces, eso fue como las dos patas, digamos, que yo tenía en cuenta cuando tenía una escena con Monzón. Era, bueno, a ver, este es como mi hijo, no es mi hijo. Claro, pero claro. Porque ahí era tan honesto, Bruce, que él tampoco se hacía el padre. Cuando le preguntaban, usted es como un padre. No. Yo no soy el padre, él tiene un padre. Yo soy el entrenador. Pero, bueno, sí, lo guío, lo conduzco, lo quiero, es mi amigo, digamos. Entonces, era como un padre y a la vez... lo quería como ser humano, las dos cosas. Porque también hay entrenadores, claro, que son muy, sí, buenos, o maestros de lo que quiera, de teatro, qué sé yo, lo que sea, sí, que son fabulosos y que son rígidos, pero la parte de la empatía, ¿viste? Sí. Les cuesta un poco más. Se manejan rigurosamente por un sistema, sí, pero el ser humano queda un poco de lado. Acá había como un cuidado del ser humano. Porque cuando yo leía los guiones, veía, por ejemplo, que había una escena donde venía la esposa, Pelusa, a hablar conmigo, y yo digo, ¿qué carajo, a qué le importa al tipo? Si la esposa, si no la esposa, ¿qué le pasó? Bueno, le importaba, porque le importaba el aspecto humano. Claro, era más humano. Sí. Bueno, también tenía que ver con lo deportivo, ¿no? Sí, para quien no vio la serie, bueno, ahí narra los hechos de Monzón, primero como deportista, y se llega a ser campeón, que es donde está Amílcar muy presente, y después también, bueno, con las 14 defensas, y también de manera entrelazada, cuando él termina su carrera como boxeador y empiezan, bueno, la vida de excesos y la violencia que siempre estuvo, que bueno, que ahí se como que se empieza a intensificar, ¿no? Claro, porque claro, sí, cuando queda solo y sin peleas... Se le complica, sí, sí. Sí, y me acordaba justamente de esta escena que mencionabas, Fabián. ¿Cuál? Que esta escena cuando viene la mujer de Pelusa, sí, a encarar a Amílcar y le, sí, dice, bueno,
que hacemos con Monzón, que está descarrilado, y bueno, Amílcar tiene que hablar con... Con unos Juancitos, sí. Que hacemos con Monzón, que está descarrilado. Claro, y tiene que hablar con Lecture y decirle, necesito una pelea, ¿no? ¿Qué pensás de eso, de que tenía que buscarle la pelea para que no se descarriara? Que después, bueno, lógicamente fue lo que pasó. Es que cuando vos querés a alguien, sabés que esa persona no es perfecta. Sí. Entonces vos no lo tenés que juzgar, tenés que ayudarlo, si vos lo querés. Entonces acá, él lo que hacía, en lugar de retarlo a Monzón por la barbaridad que había hecho, que era pegarle a su mujer, lo que hacía era buscarle un sustituto para que, porque era un tipo que por ahí no podía entender esas cosas, un sustituto para que deje de tener ese comportamiento, era inteligente. Claro, y pedía esas peleas. Él sabía que si él peleaba, no se violentaba. Y si no peleaba, se violentaba. Pero no tenía arreglo. Claro. Después, de hecho, terminó como terminó. Claro, después sin peleas terminó matando a la madre de su último hijo. Claro, y él lo va a ver. Sí. Pero bueno, vos habías hablado del respeto en el guión por la víctima. Sí. Que eso para mí fue muy importante también, cómo se tomó, ¿no? Había que tener una postura frente a esa cuestión. Y bueno, me parece que se dijo las cosas tal cual son. Es decir, que Bruce... Yo tengo una escena, por ejemplo, en la que él va a la cárcel y le dice... y trata de alentarlo, ¿no? De que, bueno, ya vas a salir, y qué sé yo. Que no toma posición. ¿Pero por qué tendría que tomar posición? La posición la tiene es privada. Porque acá está hablando con un hijo, prácticamente. La que sí toma posición es la serie. La serie toma posición de que el hecho fue un femicidio y que es injustificado. Claro. Pero en los vínculos de los personajes, en ese momento, no. Si no, ya es un panfleto. Claro. Entonces, ¿cómo haces para cuidar la cuestión? Y bueno, la cuestión es que finalmente, cuando vos ves la serie, no te queda ninguna duda de que lo que ocurrió fue un femicidio. Bueno, es terrible, Sila. La serie, porque uno lo puede ver como puede ver una serie normal, pero el hecho de que sea real se resignifica de una manera, sobre todo el final, que es muy, muy violento y es difícil de tolerar y como de ver. Es muy difícil de ver, ¿no? Pero yo noté eso, que es una serie que estaba dentro de todo, nosotros estábamos expectantes por eso, porque dijimos, bueno, acá va a haber una polémica bárbara, y lo que no ocurrió justamente fue eso. Porque la gente, porque muchas veces es difícil aceptar al ídolo, digamos que... ¿Cómo compatibilizás el ídolo deportivo, el ídolo artístico, el ídolo, con su vida privada? Claro. Que por ahí es mucho más polémico o cuestionable. Sí. Y bueno. Es como que en ningún momento le gana el ídolo, es como que el ídolo tiene que convivir. No, es como decir que porque Wagner fue afiliado al nazismo, las óperas de Wagner son malas. Claro. ¿Qué sé yo? Acá lo mismo, ¿sí? Un tipo violento que cometió un femicidio, pero bueno, un ídolo deportivo y un ser humano con claroscuros, tampoco era un sinvergüenza. Claro. Me parece que eso es lo que se muestra. Sí. Mi personaje lo quiere y lo ayuda, ¿viste? Yo no. Los personajes no tienen que hacer juicios de valor tampoco. Porque el personaje en todo caso sí, pero no uno, digamos. Si yo iba a hacer una escena como Monzón y decía, esto es un hijo de puta. No, claro. Imagínate que. ¿Y recordás alguna escena que fue significativa porque por la historia o por el encuentro entre Amílcar y Monzón, o alguna escena que a vos te haya movilizado o haya sido un desafío? A mí me gustó, sí, hay un par. Una que me gustó es, porque es linda parte de la historia también, es una que yo lo acompaño al hospital cuando él todavía recién estaba empezando, pero yo ya veía, ya Bruce ya veía que el tipo tenía pasta. Y entonces en la escena lo llevo a ver un médico amigo y el médico me dice, bueno muchacho, vaya, se va a Monzón, y pues me dice, vení a Milcar, no, dejalo, este pibe no va porque está todo roto. Claro, pues estaba desnutrido de lo que había comido en los años, que uno a veces lo pasa por alto, ¿no? Pero que los chicos crezcan con mala alimentación hace que de grandes lo padezcan. Tengan problemas óseos y qué sé yo, raquitismo sería, ¿no? Sí. Entonces, era interesante porque era cómo procesa el personaje, la información que le está dando,
con lo que con el vínculo humano que tiene con esa persona, ¿no? Con lo que le sucede a uno mismo por transmitir algo que sabes que al otro le va a hacer daño. Después la escena siguiente está en el hospital y Brusa le dice, Monzón, tiene que dejar, tiene que cuidar a su bebé que está por nacer, tiene que buscar un laburo como corresponde para darle de comer, porque con el boxeo no vamos a andar. Sí. Y el tipo le dice, yo quiero seguir igual. Bueno, esa escena me gustó mucho, sí. Me gusta mucho lo que cuenta, digamos. Claro. Y él acepta, sí, ¿viste? Sí. Acepta. Acepta, bueno, si usted quiere seguir, yo lo banco. Después de esa, bueno, vino una recreación impresionante del combate con Benvenuti, que es alucinante. Porque habla de la soledad de los personajes, sí, ¿no? Sí. Es decir, sí, son dos personajes en una soledad, que es uno que está teniendo una información que tiene que transmitir y el otro que está diciendo, es lo único que tengo. Bueno, en esa soledad deciden ir para adelante. Eso es lo que hace linda la escena. ¿De las peleas que me decís? No, luego después viene la escena en la cual, bueno, prueban, ¿no? Y empieza a pelear y después viene el combate con Benvenuti, que la recreación es prácticamente exacta, es impresionante. Sí, eso se ocuparon mucho de... Bueno, había ahí, estaba Venturini, creo que se llama, no me acuerdo, un periodista que fue a Roma a la pelea con Benvenuti, o tenía tu edad, ponele, bueno, vive todavía. Entonces fue y estaba ahí haciendo de relator, el tipo que había estado en el ringside en la pelea original en Roma. Entonces se ocuparon mucho de que todo eso, estaba Gaby Nicoli, que es un director que se ocupa de bastante de las escenas se ocupó de las escenas de peleas. Impresionante. Entonces que salió bien, sí. Sí, salió impresionante. Habían relatores de gente del mundo del boxeo que asistió también a la filmación y que me daban indicaciones a mí, a los muchachos. Eso está bueno, ¿viste? Porque cuando vos ves peleas, películas argentinas de boxeo, alguna antigua, yo he visto un par. Bueno, mismo Gatica, en general pensando en Gatica, justamente. Las peleas y algunas que de menor factura también que se hicieron. Uh-huh. En general las peleas se nota que están falseadas, ¿viste? Claro. Acá estaba bastante creíble. Usted acá va a salir campeón, le decía, de usted siempre, ¿no? El de usted. Usted, claro, como los viejos, como las películas de los años 50, ¿viste? Sí. Que al hijo le decían usted. Claro. O el hijo al padre le decía, usted, papá, qué sé yo, así. Sí. Bueno, es verdad, increíble la escena. Si le parece, vamos a escuchar un tema y regresamos para conversar sobre otros trabajos aquí con Fabián Arenillas. Bueno. Ya regresamos. Ah, vamos a escuchar la canción, el soundtrack de Monzón, que lo tenemos acá también. ¿Cuál? La apertura de Monzón, que está buenísima también. Sí. Ya regresamos. Qué bueno está el soundtrack también. De hablar de Monzón, también has estado en la serie de Apache, La vida de Carlos Tevez, interpretando a Carlos Bianchi. Y Carlos vemos... López. Carlos. Ah, claro. Está modificado. Ah. En la serie, como no sé, bueno, no estaba los derechos. La autorización. Entonces, Carlos López. Carlos López. Pero es Carlos Bianchi, sí. Mira, para mí fue mejor porque no tenía la exigencia de tener que hacerlo, che, se parece, no se parece, ¿viste? Porque Bianchi es conocido. Sí, sí, hiper conocido. Sí, bueno, es obvio que Bianchi, porque me estoy con el pelo blanco, medio largo, y con el traje crudo, ese traje azul de Bianchi y todo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pero una participación más chica en esta primera temporada. Bueno, pero es uno de los personajes claves, ¿no? En la vida de Carlos Tevez, ¿no? Lo vemos en que se encuentran en dos oportunidades y en la segunda vez se encuentran en el torneo en Córdoba, en 2001, donde Tevez iba a estar en el banco, pero no iba a jugar, pero iba a estar en primera, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, Carlos le dice, prepárate que ahora vas a correr un rato, ¿te animás? Y me ponía a pensar, ¿no? Al igual que en el caso de la interpretación de Amílcar, ¿no? Cómo estos dos personajes se unen en algún punto porque son personajes que los alientan al jugador, los impulsan, tienen un rol fundamental, ¿no? En la vida de ellos. Me ponía a pensar un poco en eso. Bueno, sí, son dos entrenadores exitosos, firmes, dos entrenadores que tienen una actitud, en las carreras de ambos han tenido una actitud muy ganadora. Claro. Tanto Bianchi como Brusa. Claro. En ese aspecto, sí, claro. Sí, bueno, Tevez, Bianchi lo hizo debutar cuando tenía 17 años.
y le dio mucha confianza. No sé qué hubiese pasado si no hubiese estado Bianchi, claro, en ese momento. Fue como clave. Tiene un paralelismo con Brusa. Sí. Y son tipos con mucha personalidad. No mala personalidad, sino tipos firmes, con mucha, sí, personalidad. Acordate de Bianchi, sí, el episodio con Macri en el, cuando, sí, cuando fue el tema del contrato. Brusa se peleó con Lecture, o sea, un tipo que no lo jodía mucho, ¿viste? Sí. Y eso es bueno, ¿no? Encontrarte con un tipo de esos, bueno, claro, si vos tenés capacidad, te suma. Clave también en la vida de, bueno, es Martín Palermo, de Riquelme, también Riquelme sobre todo, también. Yo no soy de Boca, mucho no manejo, pero sé que pero es uno de los, mira, técnicos que me gustan Bianchi igual. Pensé que eras de Boca porque también hay un corto que se llama Marido, que también había como una bufandita de Boca. Ah, y dije, ¿es de mi Boca? Mi marido. No, mi marido. Ese porque el fana de Boca era el... Bueno, hay muchos fanas de Boca, ¿viste? El fana de Boca era el director del corto, entonces mi marido era fanático de Boca, claro. Y otro que es fanático de Boca es otro que después vos querés mencionar. ¿Santurain? Ya sabés que... Pero antes quería preguntarte, ¿hay una segunda temporada? ¿Puede ser de Apache? No se puede... Está planeada... ¿Todavía no podemos adelantar? No, porque no... Todavía no, no adelantamos nada. También me gustaría ir también al cine, porque dentro de un montón de películas que has hecho, hay una película de Daniel Burman que se llama El misterio de la felicidad, en la cual es de socio de Guillermo Francella, este hombre se llama Eugenio, que bueno, pasa algo que pasa en muchas amistades, ¿no? Que esto de que sin hablar, sin a veces decirse las cosas, uno se entiende y se siente como acompañado, ¿no? Hasta que un día, como va dejando indicios este hombre, y un día desaparece, ¿no? Primero quería vender la empresa de electrodomésticos, primero quería ver si, bueno, de repente se escapa y parecía como que buscar justamente el misterio de la felicidad, o sea, como una utopía, un sueño. ¿Te gustó la película? A mí me gustó, sí. Ah. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te gustó? No, a mí también me gustó. Me pareció que era como esa, una utopía que todos tenemos, de a veces decir, bueno, largaría todo y me iría a vivir a... Y que siempre están los miedos, ¿no? Los miedos terrenales de la familia, de los amigos, de acá están mis cosas, acá está mi casa, acá está mi... Y a él tenía todo. Mismos, hay una pregunta que le hace Francella, ¿te gusta? A mí me gusta como esta vida, me gusta levantarme a las 9, venir a abrir el local. Y bueno, me ponía a pensar en eso, ¿no? Que a veces uno tiene tantos miedos, ¿no? Para hacer las cosas. Sí. ¿Qué recuerdos tenés del misterio? Trabajé bien ahí con Burman, ya lo conocía de una película anterior, del Nido Vacío. Sí. Con Burman se trabaja muy bien y con Francella también trabajamos bien, terminamos en Río de Janeiro. Claro, filmando. Como para terminar mal. Así que, no, bien, bien. Y bueno, sí, la historia, sí, la famosa... utopía, me pongo una posada, ¿no? Muy argentina, ¿no? Es muy argentino, sí, eso también, ¿no? ¿No? Y si largo todo, sería porque es... Sí. Claro, ¿qué pasa, no? Si todo lo que yo creía hasta ahora lo pongo en duda. Yo creía que me iba a hacer feliz tener una mujer, tener hijos, crecer económicamente, desarrollar una profesión, que mi negocio funcione, cambiar de departamento, irme de vacaciones, juntarme con mis amigos. ¿Y si eso no es, qué pasa? Si hay algo. Sí. Y claro, uno tiende a decir, no, bueno, es una tontería, son cosas que no. Siempre te falta, es la duda existencial, siempre te falta algo. Entonces, claro, como siempre te falta algo, cuando vayas allá, te va a faltar lo otro. Entonces, claro, bueno, se juega con eso. Yo creo que Burman se basó un poco en la simbiosis de los dos personajes, en que él muchos años tuvo un socio bastante simbiótico, que es Dukovsky. Claro. Entonces ellos un poco querían, quisieron jugar un poco con esa cuestión, ¿no? ¿Qué pasa si este mellizazgo se rompe? ¿Qué sucede? Claro. Después se separaron. Sí, sí. Pues. Bueno, y otro de los trabajos que bueno no queríamos dejar afuera, que era... Ver para leer, este programa. Ahí tenemos al bostero ahí. Tenemos. Al bostero total. Se ve que la carrera ha sido marcada por Boca, ¿no? Santurain. Bueno, fue producido por Telefe. ¿Mi carrera, decís? Claro, que te marcaban en distintos momentos, sí, boquenses. Fue presentado por... Yo soy de Racing. Bueno, aclarar. No Francella lo habías dicho. Francella también. Sí. Hay una simbiosis. No me acuerdo, ¿eh? Hay una simbiosis, sí.
Sí. Pero tu vida artística te quería empujar por otro lado. Pues, te quería hacer de boca. Sí, me quería hacer de boca, la mitad más uno. Sí. Bueno, este programa, A Ver Para Leer, estaba presentado por Juan Sasturain. Y bueno, vos encarnás a distintos personajes, ¿no? Que lo ayudan a Juan, bueno, le plantea distintas situaciones donde tiene que Juan salir a investigar, ¿no? Sos ese condimento que genera situaciones, ¿no? Para que Juan también vaya a investigar y contarnos un poco más sobre literatura. Y yo justo escuchaba en una entrevista que le hacían a Juan, ¿no? Y él hablaba de la literatura y le preguntaban sobre qué opinaba, ¿no? Acerca de la literatura, de lo que generaba, ¿no? Y decía algo interesante que es que a él lee porque le gusta y no lee porque es necesario o porque tiene que hacerlo, sino porque le gusta. Y eso se transmite, ¿no? Y le puede despertar a otros a hacer cosas que a uno le guste, ¿no? Digamos, ¿qué, claro, ¿qué pensás acerca sí, de el eso? Programa tenía un poco ese objetivo de acercar a gente, no era para intelectuales, sino acercar a gente que no estaba muy habituada a la lectura, o no, pero a los no lectores a empezar a leer. Empezar a leer a ver qué les pasaba. Entonces, en ese sentido, estaba bien, porque, claro, él decía, no hay que ser un intelectual, o hay que hacer, o nacer ya con la necesidad de leer, o no, digamos, el programa no quería forzar a nadie para leer. Decía, usted tiene que leer porque si no es un burro. Sí. No, era, mira, entonces sabes que este tipo que escribió, nació en Francia, yo qué sé, y lo escribió porque le sucedía tal cosa y cuenta una historia que no sé, por ahí, ¿por qué no lo lees? Bueno, un poco era deshumanizar el tema de, sí, de lo cultural, el del libro, del hecho del libro en sí, dar a conocer a los escritores argentinos. Sí, sobre todo, sí, sí. Y después, bueno, el formato era unir, que a mí me parecía lo más interesante, era unir, porque el programa de libro y de cultura, viste, en los canales de cable, miles, no lo mira nadie, pero o lo mira la gente que sabe específicamente, claro, qué es lo que se va a decir, pero era juntar la televisión, que es popular, con la literatura, que lamentablemente no es popular. Entonces, bueno, con sketches tuyos. Y sí, yo era la televisión, digamos. Sí, claro, sí, sí. Que era como, bueno, la cosa más del sketch, la cosa entretenida. Claro, le aportaba, tenía el programa, tenía un dinamismo impresionante, que era los domingos, encima estaba tarde los domingos. Domingos a las 11 de la noche, sí. después era 11 y media. Sí, 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 se fue pateando, pero era, sí, sí, era, bueno, muy interesante. Fue mal, porque hicimos como tres años. Sí, 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 bastante. Hace mucho, ¿vale? Sí. 2008, 2009, qué sé yo. Nos venía bien recordarlo, por eso no, nos parecía que estaba bien recordarlo. Sí, 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 lindo, fue una linda experiencia, sí, una linda experiencia. Y nos gustaría que digas qué se viene, porque también vi que estás por hacer una obra del 2020 y creo que estás en microteatro, si no me equivoco. ¿2020? Vi que venía una obra en el 2020. Ah, sí, sí. Viste, sí, que estuve chusmeando, hice los deberes. Sí, sí, para ahora, pero vamos, mira, para ahora, microteatro, voy a estar, sí, así que los que me quieran venir a ver en vivo, voy a actuar en noviembre, los miércoles y los sábados, en una obra sobre la temática sexo. Ah, mira. Y si quieren venir a ver Sexo Explícito, no lo van a encontrar igual. No. Pero bueno, la temática es esa. Y y después estoy con otra obra que estreno en diciembre. Ah, en diciembre. En Timbre 4, sí. Ah, yo vi que decía 2020, bueno, por ahí puede ser. 2020 algo para el año que viene. Es otra cosa, sí, sí, pero ya hablar de eso, sí. Sí, ya, más para adelante. Es como que falta, sí. ¿Podemos contar con tu presencia por ese momento, para cuando estrene la obra? Sí, por supuesto, ¿no? Claro, claro, cómo no. Por supuesto, me viene bien toda la difusión. Bueno, Fabián, te agradecemos un montón este gesto de que hayas venido hasta acá, que hayas contado un poco sobre el personaje de Amílcar, del Virrey que se viene, y de, bueno, recordar estos dos trabajos también que han quedado ahí, que son también muy buenos. Y me gustó la película. ¿Por las dudas? Claro, viste, dame tu opinión. Claro, sí, sí. Bueno, me alegro que te haya gustado. Muchas gracias, Fabián, por todo. Fabián, de mi parte también agradecerte mucho por acercarte hasta acá, por tu tiempo, por compartir con nosotros. Y bueno, felicitarte por tus trabajos, porque la verdad que los admiramos mucho. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, y nos vamos a la tanda directamente, escuchar un tema, puede ser que esté un tema por ahí, y la tanda, y ya regresamos con la expiación.